From Software apuesta desde 2009 por aventuras difíciles pero no imposibles, con un multijugador revolucionario, un mundo fascinante, unos jefes finales como ya no se ven y una historia que el jugador debe recomponer poco a poco. Primero lo hizo con Demon's Souls y después ha llegado la trilogía Dark Souls, que se cierra ahora con una entrega apasionante y de calidad. Ya hemos añadido Dark Souls 3 a la lista de candidatos a juegos del año. En este tercer capítulo volvemos a tener una historia que hay que descubrir y reconstruir, aunque ahora es imprescindible haber jugado al primer Dark Souls para entenderla. Y nuevamente estamos ante una aventura en la que hay que explorar los laberínticos escenarios, evitando las trampas que hay en ellos y acabando con los peligrosos enemigos y duros jefes finales. Los controles son los habituales, pero ahora tienes además las habilidades de cada arma, desde técnicas básicas como que absorba daño, hasta espectaculares golpes en los que tu personaje se convierte en un torbellino o hace una pirueta. Las habilidades consumen parte de la barra de magia, que vuelve y permite que las clases cuerpo a cuerpo le saquen partido y los magos deban gestionar mejor sus recursos para no quedarse vendidos. Puedes prescindir de estas habilidades, pero son muy útiles. Sobre todo van a dar juego en el multijugador competitivo, porque puedes llevar más de un arma e ir cambiando la estrategia según te venga mejor. Los combates son ahora más ágiles incluso cuando vas cargado. Tu personaje y los enemigos son más rápidos y agresivos que nunca, y hasta pueden cambiar su forma de luchar. No es que ahora sea un Bloodborne, no. Sigue siendo puro Dark Souls. Los combates son más rápidos, pero siguen siendo estratégicos. Lo que cuenta es bloquear, defenderse y esperar el momento adecuado para atacar. Sobre todo si tienes que beber de los Estus, porque las animaciones siguen siendo lentas y te arriesgas a recibir otro golpe. Tu barra de vida sube despacio y baja rápido. Con esta mayor rapidez en los combates, el juego está más equilibrado. Por ejemplo, las armas más pesadas siguen teniendo animaciones lentísimas y es difícil encontrar el hueco para atacar porque el enemigo es más rápido. Pero cuando aciertas, son devastadoras. La evolución del personaje es como siempre, recoges almas que recolectas de los enemigos muertos, y si mueres, caen, y debes llegar a tu charco de sangre para recuperarlas. El santuario del enlace de fuego es tu base de operaciones, para subir de nivel, acudir al herrero, hablar con otros personajes, o convertir las almas de los jefes en cosas útiles. Entre las novedades de Dark Souls 3 está el que es más sencillo gestionar el equipo, así las armaduras no se pueden mejorar. Es algo que no nos gustó al principio, pero la verdad es que sirve para que desarrolles nuevas y efectivas estrategias, como alternar armaduras más pesadas para los jefes que puedes bloquear con el escudo, con otras menos consistentes para los momentos en que quieres ir más ligero, aunque tengas menos defensa. Pero lo que más destaca de Dark Souls 3 es el diseño de niveles. Las regiones son gigantescas y tienen muchísimos caminos, rutas opcionales, secretos, peligros y atajos. Cada paso que das y cada recoveco que recorres está diseñado con mucho gusto y te apetece explorar hasta el último rincón. Se nota que From Software ha ido aprendiendo en cada nuevo juego. Todo transmite una sensación de estar viviendo una gran aventura. Los secretos están muy bien escondidos y te acompaña siempre la sensación de que estás en peligro. En cualquier lugar te puede esperar una trampa. No puedes bajar la guardia ni un segundo. Los jefes finales son una de las señas de identidad de From Software. Y en este caso el estudio lo ha hecho mejor que nunca. Son muy variados, espectaculares a lo bestia. Ganarles es todo un desafío. Y son muy divertidos. Los primeros son los más flojos, pero van mejorando según avanzas en el juego. En el multijugador hay hasta 6 jugadores en una misma partida, 4 cooperando y 2 invadiendo, de forma parecida a lo que había en el primer capítulo de la serie. Pero ahora se pueden poner señales para retar a duelos y está el sistema de contraseñas de Bloodborne para jugar con amigos. En las partidas que hemos jugado había lag, pero habrá que ver qué sucede en el lanzamiento. Vuelve el multijugador asíncrono con los mensajes y los pactos para que tengas más motivos para invadir o cooperar. Dark Souls 3 no es un portento técnico, las texturas simplemente cumplen y tiene algunas ralentizaciones, pero sí es una maravilla artística. No hay dos pasillos o dos casas iguales, su oscura belleza fascinante nos deja embelesados. Y lo mismo se puede decir del magnífico diseño de enemigos, armaduras y armas, o de la enorme distancia de dibujado, o los efectos, o la iluminación.
El sonido no se queda atrás, y la banda sonora es magistral desde el mismo momento en que entras en el menú principal, aunque en el juego suena solo en las batallas contra los jefes finales. La mayor parte del tiempo solo tienes sobrecogedores efectos de sonido que contribuyen a dar la sensación de que eres un aventurero maldito inmerso en un viaje solitario. Estamos ante el Souls más perfeccionado, pulido y equilibrado. No solo es el refinamiento de una saga, sino el de una manera de hacer juegos. Hemos perdido el factor sorpresa que tenían los juegos anteriores, pero la fórmula sigue funcionando como el primer día. Dark Souls ha llegado al final del viaje, pero ha sido un placer morir en él una y mil veces.